había la de ella. Me he ido por una rejilla para el suelo. María, después que se ha mirado la boca. María. No venimos, señor. Dorsal número 1, desde Pep de Marván, Zamora, Dani Alonso. En segundo lugar nos llega desde Morales de Toro, Zamora, Sergio García, Torero. Gran criado, Justis. Cuarto lugar para el que nos llega desde La Pedraja de Portillo, Valladolid, Pablo Martín Guindi. En quinta posición y abriendo el segundo grupo de la tarde, perdón, de la noche, nos llega desde Medina del Campo, Valladolid, Fran Leguiche. Sexto lugar para el que nos llega desde Narros de Cuellar, Segovia, Javier Manso del Ser, Balotelli. Séptima posición para el de Palencia, para el palentino, Raúl Arreal, el Cepi. Para el de Villamuriel de Cerrato, palentino también, Javi Magdalena. Noveno lugar y abriendo el tercer grupo de la tarde, nos llega desde Medina del Campo, Valladolid, Jonathan Castaño. Décima posición, contamos con Miquel Vallejo, que nos llega desde Vitoria. Undécima posición, un décimo lugar para el de Bercial, Segovia, Jorge Gómez. Cerrando el concurso, en duodécima posición nos llega desde Velilla del Río Carrión, Valencia también, Cristian Villegas. Toros Puerta Grande, con Francisco Javier Chacón a la cabeza, vuelve a programar un concurso de cortes de mucha categoría para esta localidad tan taurina, convirtiéndolo en uno de los festejos con más ambiente de todo Castilla y León. Así que por favor, le doy la enhorabuena desde aquí, desde mi posición, a Francisco Javier Chacón, al excelentísimo ayuntamiento de esta localidad, y les damos un fuerte aplauso por seguir fomentando la tauromaquia. Gracias. De mi posición, os deseo la mejor de las suertes. ¡Comenzamos, dueñas! De la ganadería de Torre Grande. Ya tenemos ese novillo serio por delante, un poquito tocadito, veletito. Y vamos a ver qué
aguarda que lleva dentro este número 8 de la ganadería de Torre Grande, de la ganadería que pasta en tierras pacenses. Pitón izquierdo. ¡Bien! Está pitón izquierdo atacando Tororo. Bien. Pitón derecho. Ahí se frena un poquito. Ahora mismo en Aldea Mayor de San Martín. ¡Suerte, Guini! Pitón izquierdo. Ahí se lo deja llegar. Bien. Sale Dani. Atacando a ese pitón izquierdo. Bien. Que si mancas. Un frenadito, bien justo, ir atacando, bien. Y señores, ahí tenemos esta estampa tan bonita, rindiendo tributo y respeto al rey, al toro. Fuerte ovación para el primer grupo de la noche. Le precede el que nos llega desde Narros de Cuéllar, Javier Manso del Ser Balotelli. En tercer lugar, contamos el palentino con Raúl Arreal el Cepi. Y cerrando este segundo grupo de la noche, contamos con otro palentino, esta vez el de Villauriel de Cerrato, Javi Madaleno. Chicos, como siempre, desde aquí, desde mi humilde posición de comentarista, os deseo toda la suerte del mundo. ¡Seguimos, dueñas! Nos vamos a la procedencia de Aldanueva Reboso y nos vamos con la ganadería de Jesús Fraguas y este número uno. Vamos a ver qué tipo de condición, qué tipo de embestida lleva dentro este rabosito de Jesús Fraguas, este número uno. ¡Que suenen esas palmas! Pitón derecho, con el apoyo de los chicos. Pitón derecho, Vado. ¡Derecho, arriba! ¡Vamos! ¡Palmas también! ¡Por arriba! Y va por ese pitón derecho, Vado. ¡Y sigue decidido por arriba! ¡Y perfecto, se tira el botón! Lo deja llegar, bien. Le dice por arriba. Bien. Pitón derecho. Ahí rompe para adelante. Bien para este número uno arriba. Bien. Pepi se pega esa vueltecita muy torero. Bien, va. Los dueñas, esto sigue. Bien, vamos. Pitón izquierdo también. ¡Bien! ¡Míralo! Ahí lo quiere ver. ¡Bien! Carrión. Pitón derecho. ¡Llegas! Ante el novillo. ¡Bien! ¡Suerte, Vallejo! Esto sigue con el de Bercial. Pitón izquierdo, viejo. Y ahí se arrancan las palmas de esta gran afición de dueñas. ¡Vámonos, Ville! Ahí rompe para ante el novillo. ¡Bien! Pitón izquierdo. Se lo deja llegar. ¡Bien! Más alto. Ahí lo tienes. Muy decidido, de frente y por derecho, arriba. Y con derecho, ahí galopa el de Valdebay. ¡Qué pelea! ¡Qué manera de competir! Aquí nadie se ha dejado ganar. Ni medio palmo. La pelea, sí señor. 2023. Chicos, os deseo, como siempre, la mejor... Toda la suerte del mundo. Vamos a la gran final. El cortador que nos llegó desde la Pedraja de Portillo, Pablo Martín Quindi. Del segundo grupo pasa a la gran final el cortador natural que nos llegó desde Villamuriel de Cerrato, Javi Madaleno. Del tercer grupo pasa a la gran final el cortador que nos llegó desde Vitoria, Miquel Vallejo. Muy bien, que estamos.
Paquito. ¡Bien! Con izquierda. ¡Ole! Y tienen que sonar. Que no las escucho. No ponía la plancha, ¡vámonos, Guille! ¡Va, va, va! ¡Ole! ¡Ole! ¡Tira! ¡Bien! ¡Muy bien, tirillo! ¡Bien! ¡Con derecho! ¡Bien, Guille! ¡Tira! ¡De poder a poder! ¡De tú a tú, el Guille! ¡Bien! ¡A tenérselo! ¡Bien! 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 ¡Qué bravo ha sido! ¡Enhorabuena, chicos! ¡Todos! Javi, enhorabuena. Un placer. Enhorabuena de verdad. Fuerte el aplauso para uno de esos viejos rockeros que siguen vivos. Tercer puesto de esta gran final para el cortador que nos llegó desde Vitoria, Mikel Vallejo. El vitoriano que ha hecho una noche extraordinaria. Sensacional. Entrega a Botiquera Mayor. Gran actuación, Miquel. Gran actuación del de Vitoria. Segundo puesto y por lo tanto subcampeón del concurso de cortes de dueñas del 2023 se va para el cortador que nos llegó desde Velilla del Río Carrión, Cristian Villegas, que ha hecho una noche muy, muy, muy seria, ¿eh? Entregan también esa botijera, el referente de las fiestas. Enhorabuena, Villegas, cabeza.